buenas gente, mi nombre es Esteban Galeano y esto es Pulmón de Papel. Nada, bienvenidos, este es mi primer video y espero que les guste. Todo parte de una estética visual muy setentera. Me inspiré mucho en los Getaway Drivers, en las películas de los 70s, entonces digamos, ese fue mi punto de partida. Como siempre utilicé una máquina de humo para dibujar un poco más las luces sin tener un poco más control. Decidí utilizar la parte posterior del automóvil, digamos, para tener un poco más de control y limitar el espacio. Para hacer un contraste de color, al lado derecho le puse dos luces LED con un CTB y al lado izquierdo dos filtros CT2 a cada luz LED. Estaba disparando con mi 35-70, nada más tenía 3,5 de diafragma. Cambiar a mi 50-1.8 para tener un poco más de luz y también un poco jugar más con el diafragma. Tuve la oportunidad de disparar con mi Minolta en Ultrafine 400, entonces ya por un poco más de la luz y el ISO, entonces decidí utilizar el flash. Me gustaron bastante los resultados, igual es el único film stock de blanco y negro que he disparado. Decirles, esta es la primera vez que estoy disparando Cinestill, entonces como que todo era una primera impresión. Había disparado también unos frames antes del mismo film roll, pero digamos digamos en general no había nunca disparado Cinestill, además de ver nada más lo que conocía del film stock. Esta fue una de mis fotos favoritas. Al lado del vehículo donde estamos también un campo, entonces decidí tomar algunas exposiciones con mi flash. No lo tenía bien calibrado, entonces digamos por la prisa lancé digamos las exposiciones así, pero disparé y salieron un poco más, o sea un poco lavada la imagen. Las conclusiones que me llegué de este film stock fueron bastante buenas. Igual en general ya tenía como una idea de más o menos cómo salían y cómo se comportaba este film stock, pero digamos igual me sorprendió porque tampoco tenía una idea muy clara de cómo se comportaba con cada color. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban, le den like, comenten y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, bye.